los nuestros quedará sellada cuando mi heredero, el príncipe Ificles, tome a la princesa de Creta como esposa. Mi madre le dio esto a mi padre como regalo de despedida. Quiero que tú lo tengas. Sé que tienes algún problema con las disposiciones que he adoptado. Zarparás hacia Egipto mañana. Te deseo infinitas victorias en el campo de batalla, hermano. Porque si vuelves aquí, te mataré. Es la primera luna llena. Ella ni siquiera sabe que estoy vivo. He pagado mucho dinero por ti. Espero que me compense. ¡Ha llegado un hombre a nuestras costas! ¡Os presento a Hércules! No me detendré hasta rescatar a la princesa y vengar a mis leales amigos. Hércules, eres el hijo de Zeus. Abraza a tu padre y descubrirás poderes que nunca imaginaste. ¡Esta noche luchamos por nuestras vidas! ¿Ofreces a esta gente su salvación cuando no puedes salvarte ni a ti mismo? ¿Dónde está tu fuerza ahora, semidios? Sinopsis. En un intento desesperado por liberar a su pueblo de la opresión de su vengativo esposo, la reina Alcmena dirige sus súplicas hacia los dioses. Fruto de sus plegarias nace Hércules, engendrado por Zeus, padre de los dioses y los hombres. Ajeno a su verdadera identidad, Hércules sufre el desprecio del rey anfitrión, quien favorece siempre a su hijo legítimo, Ificles. El joven Hércules se enamora de la bella Hebe, aunque su historia de amor queda truncada cuando Anfitrión proclama que será Ificles quien contraerá matrimonio con la princesa. Hércules intenta huir con su amada, pero es capturado por la guardia del rey, quien le envía a la guerra. Tras burlar a la muerte, Hércules se embarca con el guerrero Sotiris en una misión para liberar al reino de la tiranía de Anfitrión, recuperar a su amada de las garras de su hermano y ocupar su lugar en el panteón de los héroes griegos. Crítica. Entretenida, se pasa un buen rato frente a la pantalla grande. Buen reflejo de los seres mitológicos como Hera, el nombramiento de Zeus y el mismo Hércules. Buenos paisajes cuando viaja en barco hacia Egipto. Resulta un poco corta a pesar de que dura casi una hora y 40 minutos. Su peor punto puede resultar que en las batallas ralentizan el último golpe que efectúa Hércules al enemigo y ese efecto al margen de quedar bien que es lo que pretende resulta lo contrario. En un punto de la película se asemeja mucho Hércules a un protagonista espartano de videojuegos muy conocido. Poco más que decir sobre esta película, es entretenida pero no lleva más allá de pasar un buen rato frente a la pantalla. Puntuación. 5 puntos. We'll be right back.
Empezamos con un divertido gazapo de El Caballero Oscuro, la más taquillera de las películas de Batman. En su rodaje, las calles de Chicago sirvieron para recrear la ciudad ficticia en la que transcurren las aventuras de Batman, Gotham City. Lo malo es que en esta escena, al director de la película se le coló un pequeño detalle que revela que esto no es Gotham, sino Chicago. Presten atención a ver si descubren ustedes mismos ese revelador detalle. Lo vemos ahora. Venga, venga, venga. Por si no lo han descubierto, veamos de nuevo la escena. Y observen que mientras el Joker camina, aparecerá tras él un cartel en el que pone Sweet Home Chicago, Dulce Hogar Chicago. Lo vemos exactamente ahí. Nos habló del cartel un espectador llamado Rubén Santiago, y con carteles como ese está claro que esto no es Gotham, sino Chicago. Venga, venga, dale, vamos, venga. Beñat Bustamante de Bilbao ha encontrado un gazapo mortalmente divertido en la teleserie Los Inmortales. En este capítulo el protagonista es atropellado por un coche e ingresado en un hospital. Constantes estabilizadas, doctor. Y podemos ver sus constantes vitales en el monitor que está detrás. El típico monitor que indica los latidos del corazón con líneas verdes y pequeños pitidos. Pero como el héroe de Los Inmortales es inmortal, se recupera enseguida. Cuando lo haga, veremos que el chico se quita los sensores que detectan su pulso, y en ese momento será cuando se cometa el gazapo, porque sus latidos siguen apareciendo en el monitor cuando el chico ya se ha quitado los sensores. Fíjense bien, el protagonista se desconecta de la máquina, pero las líneas verdes y los pitiditos siguen marcando su pulso. Está muy mal estado. Glenn, llévatelo al auto. Sigamos para el salón. Sigue cogiéndole la mano. Terminamos la sección con el mejor gazapo de hoy, de todo un clásico como es La muerte tenía un precio. El cazador de recompensas Lee Van Cleef está en la estación de tren y ve un cartel de Se busca con dos ceros escritos a mano. Ahí los vemos. No es un detalle trivial, porque esos dos ceros los ha añadido el propio forajido que está en busca y captura. Un día pasó por aquí, vio eso y se lo llevaron los diablos. Dijo, $1,000 por mí es muy poco, yo valgo mucho más. Eso dijo y añadió los dos ceros. Lee Van Cleef coge el cartel y se lo lleva, y justo después desliza ese mismo cartel bajo la rendija de una puerta. Pero ojo, porque cuando veamos de nuevo ese cartel de cerca, algo habrá cambiado en él. ¡Atención! Fíjense, como ven, los dos ceros escritos a mano han desaparecido. Se supone que es el mismo cartel, pero los dos ceros de la imagen de la izquierda han desaparecido en la imagen de la derecha. Nos envió este gazapo Borja Castellanos de Leioa, que merece una estupenda colección de películas. Y es que tiene su mérito encontrar en La muerte tenía un precio un gazapo relacionado precisamente con el precio de la vida de un hombre. Estoy seguro. Estoy pensando lo mismo.